Okay, good evening to everybody. Welcome to this video conference. Can you hear me? Can you hear me? Yes, teacher. Okay, very good. Thank you, Miss. Thanks for letting me know. Well, we're going to start with this video conference. As you know, we are going to be discussing the following topic that corresponds for the section number four, the ones that we have in the platform. And also we're going to be doing a lot of things tonight. We're going to be working some exercises. We're going to be working on some conversations that you have to rewrite in order to participate in this video conference. First of all, as you know, we're going to watch a video. The video is related to the topics that you have in the platform. Now, in section number four, in 4.3, we're going to see the yes, no, and WH questions we do. That's what we're going to be working on. And let me play this video for you. Give me a second. Okay, I will ask you to pay carefully attention to this because this is going to be helpful for us, and also I will be asking you some questions. So please let me know if you can listen to this. Can you listen it? Can you listen it? Yes, yes. Yes, okay, so I will play it right now. Please pay attention to this. No se escucha. Sorry, what do you say, Miss? No se escucha. No. No se escucha muy bien, la verdad es muy bajo. ¿Se escucha muy bajo? Ok, denme un segundo. Voy a intentar solucionar eso. Permítame un segundo. Voy a intentar mejorar el audio. A ver, ¿se escucha mejor ahora? No, teacher. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cada uno de ustedes tiene pues su plataforma y tienen acceso a este video. Nos vamos a dirigir a la sección número 4. Se los voy a mostrar yo por aquí. La sección número 4.3. Esta es la sección que vamos a estar discutiendo ahora, donde ustedes tienen el video de Yes, No, and WH Questions with You. Les voy a pedir, les voy a dar
que 5 minutitos para que vayamos a ver el video y luego yo les voy a hacer unas preguntas referente a esto y les voy a extender un poco más la explicación del video. Pero sí es importante de que lo veamos primero, ¿ok? No sé si todos tienen acceso a su plataforma. Me imagino que sí. ¿Hay alguien que no tenga acceso a su plataforma? A ver, si me contestan, por favor. ¿Qué sección era, teacher? Es la 4.3. De todas formas, yo, en caso de no tener acceso, ahorita les acabo de compartir el enlace de YouTube en el que pueden ustedes ver y reproducir ese video, ¿sí? Para que les sale más fácil, consideraría yo, si no, lo han visto en la plataforma. Muy bien, 5 minutos a partir de este momento. Son las 9:09. A las 9:14, pues continuamos. Buenas noches. Hola, buenas noches, don Santos. Sí, disculpe, ¿cuál video decía? El que les compartí en el enlace. Lo voy a compartir nuevamente. Aquí en el en WhatsApp. En el chat, no, en el chat de la videoconferencia. No. Estoy viéndolo ahorita aquí en la videoconferencia. Ok. Gracias.
Muy bien, time is over. ¿Ya terminaron de ver el video, chicos? Yes. Ok, muy bien. ¿Qué de los demás? Sí, vaya, perfecto. Muy bien. Ok, en el video, bueno, voy a utilizar primero un whiteboard. Permítanme, denme un segundo. Aquí está. Muy bien, en el video nosotros pudimos observar cómo se construyen oraciones haciendo uso del do y cómo se construyen oraciones haciendo uso de los WH question. ¿Conocen ustedes los WH question? ¿Saben cuáles son? ¿Los conocen todos? Sí, teacher. A ver. ¿Alguien me ayude compartiendo? What, where, what. What, yeah. Vamos a ver, lo voy a escribir aquí en la pizarra. What es uno. Where. Where. How. How. When. When. Why. ¿Esos son todos? No. A ver, ¿cuál hace falta? Faltan dos. Which. Which. Who. Was. Was. Which, okay. Whose, muy bien. Hace falta otro. No. Ahí están todos, ¿verdad? Okay. Muy bien. One también. Perdón. One. One. Sí, W-H-O-U-M. Ah, oh, whom. Whom, sí, whom. Whom, whom. Sí. Whom. Bien, ay, disculpe por la letra. Solamente quería hacer el listado de los WH questions. Ahí tenemos nosotros todo el listado de los WH questions que tenemos en inglés. ¿Qué son los WH questions? A ver, alguien que me ayude con eso. ¿Qué son los WH questions? ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para hacer preguntas. Ok, muy bien. Para hacer preguntas. ¿Y qué tipo de preguntas? ¿Alguna pregunta en donde nosotros queremos obtener más información? Ahí está la clave. Quedémonos con eso, quedémonos con eso. Las WH questions son una serie de palabras
que nos permiten a nosotros obtener información haciendo preguntas a la persona que nosotros pues nos estamos con la persona que nosotros nos estamos comunicando. Cada una sirve su propósito y sirve en diferentes contextos para diferentes tipos de información que nosotros queramos utilizar. Y en inglés, pues cuando construimos oraciones haciendo uso del do y utilizamos los famosos WH question, usualmente tenemos que utilizar lo que es un auxiliar. En muchas ocasiones nosotros vamos a encontrar preguntas en las que se utiliza como auxiliar el do, ¿ok? Y en otros tipos de oraciones, pues también podemos utilizar cierta frase que nos sirve para identificar la información o preguntar la información que nosotros queremos saber. En el video ustedes vieron ahí que hay una que es bastante, bastante peculiar, que dice, what kind of, okay? What kind of music do you like? Si vemos, siempre utilizamos el do. La expresión what kind of hace referencia a una serie, bueno, una pregunta que nos muestra una serie de opciones en las que nosotros podemos elegir. Si yo le digo a Silvia, por ejemplo, what kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Ahí vamos a tener nosotros un listado amplio de tipos de música de los que ella puede escoger y me puede indicar uno. En el caso de la pregunta número 2, what does he play and who do they like, son preguntas en presente simple, utilizando el auxiliar. Siempre que nosotros vamos a hacer una pregunta, que vamos a elaborar una pregunta en presente simple, vamos a utilizar el auxiliar do y el auxiliar does. El auxiliar does, ya saben cuándo se utiliza, ¿verdad? Sí, la tercera persona. En tercera persona, exactamente. El does se utiliza en tercera persona. ¿Cuáles son esas terceras personas? He, she, it. Esas tres. El do los utilizamos con el resto de pronombres. Y, por supuesto, no debemos olvidar el verbo, pues, el que nosotros estamos utilizando en la oración. El significado de los WH questions, en forma de pregunta, pues tenemos quién es, qué, dónde, cómo, cuándo, por qué, quién, cuál, o quiénes, ¿qué? O en este listado que nosotros tenemos aquí, siempre vamos a utilizar el WH questions al inicio de la oración, siempre. ¿Ok? Y dependiendo la palabra que nosotros utilicemos o el WH question que nosotros utilicemos, esa va a ser nuestra respuesta o la respuesta que nos va a dar la otra persona. Por ejemplo, si yo le hago una pregunta a X persona con where, la persona, ¿qué tipo de información me va a dar? Si yo utilizo where en una oración, ¿qué tipo de información me va a dar? Hay un lugar. Ubicación, ok, lugar, ubicación. Muy bien. Perdón, ¿qué dijo? Bien, no le escuché lo último que dijo. Lo mismo sucede con el resto de WH question. Por ejemplo, el who. Si yo inicio una oración con who, ¿qué tipo de información estoy solicitando? Ah, estoy solicitando que se me identifique una persona. ¿Okay? Si yo pregunto o inicio mi oración con why, la respuesta que yo estoy solicitando es la razón de algo. ¿Ok? Si pregunto el qué, pues, información. Si pregunto cuándo, estoy solicitando información referente al tiempo.
¿okay? O un evento en un periodo de tiempo específico. Cada uno tiene su propio propósito. Cada uno de estos WH questions nosotros los utilizamos en diferentes contextos de igual manera. Lo que sí debemos tener en cuenta es que en presente simple, que es donde nosotros tenemos el... En la forma afirmativa tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. En el caso del presente simple, en forma interrogativa, nosotros tenemos auxiliar, tenemos el sujeto, tenemos el verbo principal, ¿okay? Y el complemento de lo que nosotros estamos solicitando. En el caso de los de la forma interrogativa, en el caso de la forma interrogativa, pues esto no va a cambiar. Siempre vamos a tener esa misma estructura. ¿Cuál es el cambio que podríamos llamarle cambio? O lo que nosotros le vamos a incluir a la oración, el WH question. ¿Y dónde vamos a ubicar el WH questions? Al inicio de la oración. Significa que yo puedo utilizar where, do, como auxiliar, un sujeto que puedo utilizar you, por ejemplo, y el verbo que yo puedo utilizar podría ser work. Ahí tengo la primera oración. Where do you work? ¿Qué estoy solicitando yo? Que me indique el lugar donde tú, o a la persona que yo le estoy preguntando, ¿verdad? Donde esa persona trabaja. ¿Ok? Esa es la información que estoy solicitando. Luego, pues, ahí podemos ir nosotros utilizando las diferentes WH questions para diferentes propósitos. Son esenciales. En una comunicación con otra persona, en una conversación con otra persona, en un email con otra persona, pues este tipo de palabras, si nosotros vamos a solicitar información, no nos van a faltar. Siempre las vamos a encontrar ahí, ya sea para preguntar razones, lugares, quién, ¿ok? Dependiendo de lo que nosotros, pues, escribamos. Ahora bien, en el caso de la otra parte, donde tenemos los yes, no question, eso veíamos brevemente el día de ayer cómo nosotros debíamos responder a este tipo de preguntas. En el caso del yes, no questions, hay como parámetros específicos y limitados, de cómo responder. Yo puedo responder sí, yo puedo responder no. Y dependiendo de lo que se me pregunte, por ejemplo, yo hago la pregunta, do you study? Okay? Do you study? ¿Estudias en español? ¿Estudias? La respuesta que yo voy a obtener en español es sí o no. ¿Okay? En inglés varía un poco. ¿Por qué? En inglés, lo correcto es dar una respuesta larga. ¿Okay? Larga en el sentido de que no solo vamos a responder yes or not. La respuesta larga sería en este sentido responder yes, I do, o no, I don't. ¿Okay? Eso sería lo correcto. Claro, nosotros en una conversación con amigos, pues podemos decir yes o podemos decir no, pero es como más informal. No formal. Informal, o sea, si okay. Preguntar, where do you work? Do you work? Yes, just that. It's like kind of informal. Pero si alguien, una persona a la que yo no tengo confianza me pregunta, where do you work? Mi respuesta, perdón, sigo usando where y es el just a question. Sería, do you work? Okay, si una persona desconocida me pregunta, do you work? La respuesta que yo le voy a dar es, yes, I do, o no, I don't. ¿Por qué utilizo do y por qué utilizo don't? Porque es el auxiliar que yo estoy utilizando en este tipo de pregunta. Bien, ahí tenemos esta parte.
¿Qué vamos a hacer nosotros en este momento? Esto va a ser una actividad de forma individual y la van a compartir en el grupo de WhatsApp. Vamos a crear una oración por cada una de las formas. Ah, perdón, no les había explicado la otra parte. Yo creo que esta información ya la saben, va a ser un poco repetitiva, pero debo mencionársela. Cuando nosotros creamos, y luego pasamos a la actividad, disculpen que salte de una cosa a otra. Cuando nosotros utilizamos el auxiliar do, sabemos que para pronombres en primera persona, ¿okay? Segunda persona, nosotros utilizamos el do. En tercera persona, nosotros vamos a utilizar el does. ¿Ok? En tercera persona. ¿Cuál es tercera persona? He, she, it. Y las respuestas de igual manera, cambiarían. Entonces, la respuesta que yo puedo dar en inglés sería yes, he, does, o no, he doesn't. Esas serían las posibles respuestas. Ustedes las tienen en el video ahí para que ustedes las puedan consultar. Ahí tenemos esa parte. Abonado a eso, ya les mencionaba yo que en inglés pues, se contesta de esta manera, un poco más larga, pero hay otra forma de alargar más la respuesta en el yes y en el no questions. ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, ahí aparecía en el tercer ejemplo, que es del, bueno, de hecho lo voy a compartir, no sé, que no lo compartí. O sí lo estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bye. Ajá, sí, está compartiendo. Bye. En el caso del tercer ejemplo, que es del, del do they like the Beatles, ¿ok? Do they like the Beatles? Ahí tenemos respuesta que es un tipo de respuesta que es un poco más, más larga. No sé si pueden ver mi pantalla. Yes. ¿Sí lo pueden ver? Vemos los W questions. La pizarra está aún. La pizarra. Ah, sí, no es la pizarra la que les quiero mostrar. Permíteme. Un segundo. Okay. Es esta imagen que aparece en el video. Ahora sí. Ahora sí, vale, perfecto. Aquí tenemos nosotros esta parte del ejemplo número 3, donde dice, do they like the Beatles? Aquí tenemos una respuesta probablemente corta, ¿ok? Y digo probablemente corta, ese porque la respuesta se puede quedar en yes, they do, o no, they don't. Eso es lo más común, ¿verdad? Encontrar yes, they do, no, they don't. La respuesta estaría correcta. Pero si yo quiero agregarle más información, entonces yo puedo alargar esa respuesta. A esta pregunta. La respuesta que yo tendría sería yes, they do, they love them. Okay, they love them. Afirmando de que pues la acción se realiza. Si es de forma afirmativa. Pero en el caso de ser negativa, pues lo contrario, ¿verdad? No, they don't like them very much. They don't like them very much. Negando. Esta es como una renegación de lo que yo ya estoy afirmando. Porque yo me puedo quedar y decir, no, they don't. Pero si yo quiero reafirmar lo que yo estoy diciendo, pues simplemente lo hago un poquito más largo. No, they don't like them very much. Así. Otro dato que no mencioné antes de irnos a la actividad es sobre los object pronouns. En el caso de los object pronouns, estos los utilizamos generalmente pues para posibles respuestas o en el caso de que la acción recaiga sobre el objeto de la oración. Ahí podemos utilizar como me, you, him, her, it, us, and them. Ok, esos son object pronouns. Los pueden ustedes pues escribir si gustan en ahí en un cuadernito que les van a servir mucho. Y los vamos a ver más adelante. Lo que vamos a hacer ahora
es hacer lo siguiente. Les decía que vamos a crear, en esa tarea vamos a compartir los ejercicios que creemos en el grupo de WhatsApp. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elaborar una oración por cada una de las variaciones de, del Yes No Questions y el WH Question. Aquí, como son muchos WH Questions, sí les voy a pedir que solamente tomen dos. ¿Por qué dos? Porque van a utilizar una, perdón, van a utilizar, van a crear una oración utilizando el do para Yes No Question, van a utilizar, van a crear, perdón, una oración utilizando el does con Yes No Question, van a crear una oración utilizando el does para los WH Questions y una oración utilizando el do para WH Questions. Serían cuatro oraciones. Como les repito, los WH Questions, usted decide cuál quiere utilizar. El que a usted le parezca pues mejor. Si ya tiene visualizada una oración, pues que se adapte a su oración. Las preguntas las van a enviar al grupo de WhatsApp, ¿ok? Y dejaríamos esa actividad ahí, yo lo voy a estar revisando. ¿Se entiende la indicación? Sí, no, más o menos. Si gusta, las cuatro no van a hacer porque solo entendí dos, una de do y una de das. Sí, serían cuatro oraciones. Una de do y una de das para yes, no question. ¿Ok? Luego, una de do y una de das para WH questions. No sé si me voy a entender. Sí, ya, yes. Ok, muy bien. Me preguntaba... no vi que me preguntó anteriormente, pero vi que... Sí, yo entendí muy bien. Disculpe. No entendí muy bien. Ah, muy bien. Va a crear una oración, perdón, dos oraciones, con el yes, no question, utilizando el do y el das, los auxiliares, ¿verdad? Do and das, que son los que tenemos aquí en pantalla. Esto sería una oración de yes no question por cada uno de ellos. Serían dos oraciones. Luego vamos a crear otras dos oraciones haciendo uso del do y del does, o sea, uno por cada una, pero utilizando los WH question. No sé si me doy a entender ahora. WH question es como yes. What? Thank you. Ok, muy bien. Don Santos, disculpe, me decía. Sí, le decía con el doble edge question, sería como el ejemplo que tenemos a la par, que dice what ah, sí. Music. Exactamente. Ahí nosotros podemos poner where, whichever que queramos. Sí. Yo ahí les mostré el listado, yo ahí les mostré el listado de los WH question. Ok. Muy bien. Bien, van a tener 6 minutitos a partir de este momento. Miss De La Cruz, you have your microphone open. We're listening the match. Yes, my teacher. Thank you. No, don't worry. Don't worry.
I have a question. Okay, tell me. ¿Las mandamos al chat o al WhatsApp? Must be in the WhatsApp group. Because there we can find the evidence later. Cuando lo enviamos aquí en el chat, al final pues se borra y no nos queda evidencia. En cambio, si lo manda al grupo de WhatsApp, sí vamos a tener evidencia de que los trabajó. Gracias. Teacher, ahí me puso pupilas a mí, y eran pupusas. Oh, okay. Ahorita estoy revisando los que están enviando. Okay. Teacher, ¿y hasta cuándo termina el curso? El curso finaliza, fíjese que este próximo martes. Significa que a partir de ahora solamente quedan pendientes 4 videoconferencias, en las cuales estas últimas dos, pues vamos a estar trabajando, perdón, la de mañana estaríamos trabajando el último tema de la sección 4, el jueves estaríamos trabajando la sección 5 y el lunes, de igual manera, sección 5. El día martes vamos a estar trabajando lo que es el final test, donde nosotros pues vamos a estar haciendo un pequeño review de todo lo que hemos aprendido
Y, por supuesto, si hay algunas dudas antes de terminar el curso, pues las vamos a solventar ahí. Me gustaría pues que la mayoría ya para finalizar esta semana tenga completo lo que es la plataforma, porque se nos ha pedido que les comuniquemos eso, que la plataforma se complete a más tardar este día jueves. Claro, van a haber algunos inconvenientes de los que les estoy hablando que los vamos a poder solventar este próximo martes. Por ejemplo, alguna oración que tal vez no haya completado, no haya obtenido el puntaje total, todavía no ha llegado al 80% porque no puede resolver algunos ejercicios, pues se van a tratar el día martes en esa videoconferencia. Y digo esto que no pueda resolver algunos ejercicios porque se supone que por lo menos pues hay que intentar completarlo y obtener el 80%. Ya con el 80%, usted pues tiene una nota válida para solicitar lo que es el certificado. No sé si alguno ya lo solicitó. De los que ya... Yo ya lo tengo. ¿Usted ya lo tiene? Ah, excelente, muy bien. Perfecto. La otra duda que tengo es, ¿cuándo empezaría el próximo nivel? Fíjese que ahí sí no manejo esa información. Tendría que consultarla, porque fechas exactas sí lo desconozco. Sin embargo... ¿10 días, una semana, un mes? Es que el problema es que desconozco esa información porque la maneja los de inglés corporativo. Entonces, esa información no nos la han compartido a nosotros de momento. Por eso es que no le tengo. Entonces vamos a hacer así, así como usted nos traslada las preguntas y cuestiones de ellos, nos vamos a trasladar por medio de usted la pregunta es. Sí, no, por supuesto. Yo les traería una respuesta el día de mañana. Le preguntaría pues, a la persona encargada de administración pues cuando comenzarían. Me imagino que ya les han de haber enviado el link de inscripción. No sé si ya lo recibieron. Ya mandé la información solicitada en el link. Excelente, excelente. Sí, porque eso es primordial. Generalmente cuando ya se cree que ya tienen el 80% del avance del curso, pues envían ellos los enlaces para que se inscriban. Eso con el objetivo de mejorar el proceso. Entre más pronto envíe usted la información, pues más probabilidades hay de continuidad. Porque si pues ellos no ponen una fecha específica para enviar los documentos, si nosotros tardamos en enviar los documentos, pues menos probabilidades de que podamos continuar con la beca que ustedes tienen. Entonces, no han enviado información, pues revisen por ahí, les han de haber enviado un enlace y quedamos pendientes con eso, don William. Teacher. Sí, bien. Dice que yo envié mi documentación el 7 de este mes. Sí, entonces me decían que había puesto mal el nivel, pero luego lo corregí y ya no me contestaron, entonces no sé si habrá solventado ese inconveniente. Nuevamente, porque muchas veces los mensajes quedan archivados y no... por eso es que no le contestan. Creo que son varios números los que... El 30 de julio me dijeron que lo corrigiera y ya lo corregí todo, pero cuando estaba llenando la encuesta, pero ya no me contestaron, no sé si lo habrán corregido. Como les repito, insista en el chat, porque muchas veces los mensajes les quedan archivados a ellos, entonces por ahí se suele dar el caso de que no contesten a veces, pero si usted está insistiendo, ellos le van a contestar. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra consulta? Gracias, teacher, por aclararme la duda. Ok. Y como le repito, mañana le traigo la respuesta a su pregunta, don William. Ok. Gracias. Muy bien. Veamos, ¿cómo vamos con los ejercicios? Me gustaría escuchar algunos de los ejemplos que ustedes
han compartido. Si quiere, empiezo yo, Tito. Ok, adelante, Erwin. Perfecto. Ahorita lo ando buscando. Do you like pupusas? Yes, I do. I like it a lot. Does he like play a guitar? Yes, he does. What kind of pupusas do you like? I like revueltas. I don't know how to say revuelta in English. What does he play? He plays the guitar. Okay. I don't. Esos serían todos, ¿verdad? Yes. Ok, bien. En el caso de revueltas, generalmente, como es una palabra coloquial, para llamar pupusas revueltas, pues se dice revueltas, ¿verdad? Cuando usted quiere solicitar una. Pero si usted quiere utilizar, pues, como la palabra revuelta o revuelto, sería como riots o riots. Bueno, ahora ya. Ahora ya, teacher. Hola, hola. ¿Las leo ya las mías? Sí, sí. ¿Las cuatro o solo o las dos? Bueno, empiezo con las primeras dos. Muy bien. Do you want bread? Yes, I do. I want a lot. No, I don't. When is so much? Does he play football? Yes, he does. No, he doesn't. Ahora con las otro tipo de preguntas, con la WH question. What kind of bread do you like? I like cake a lot. What does he play? He plays battery. Only. Okay, very good. Excellent, okay. Mister. Excellent. Good job. Okay. Thank you. No, so, Mr. William, you did a good job too. Anyone else who wants to participate? Any other volunteer? Miss Barahona? Miss Barahona? Miss Elena? Miss Garcia? Miss Flores? Miss Gamero? Voy a decirle las mías. Ok, perfecto, excelente. Do you like pizza? Yes, I do like pizza. Does he like dancer? Yes, he does. Where you do studying? I am studying at American school. With that, she cried. She cried for her dad. Okay, perfect. Cuando solamente eso por aclaración, generalmente cuando nosotros utilizamos el WH question why, en este caso nosotros estamos preguntando por una razón de algo, el why. Lo más común en una respuesta es utilizar el because. El because viene siendo similar del el por qué separado en español. Por ejemplo, usted pregunta por qué, si va a crear una oración en español, por qué, ese por qué va unido, ¿okay? Porque es pregunta. Usted está preguntando la razón de algo. Cuando nosotros respondemos, ¿okay? Utilizamos el... Perdón, es al revés. Estaba confundiendo las cosas. El por qué separado es cuando nosotros solicitamos razón de algo. Y cuando utilizamos el por qué unido, es cuando nosotros estamos dando
una respuesta, cuando nosotros ya brindamos la razón de la pregunta que usted me está haciendo a mí. Entonces, en inglés viene siendo algo similar. El why sería por qué, separado, para pregunta. Y el because sería el por qué, pero a manera de respuesta. Separado. Porque XXXX pasó. ¿Okay? Como una respuesta extendida. Exactamente. Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Preguntas? Una preguntita ahí, teacher. Sí, adelante. Bueno, mencionaba usted que la próxima semana terminábamos el curso. Así es. Yo estaba viendo ahí a la par que dice que el 23 termina. Entonces, prácticamente nos quedaría una semana más, ¿no? 23, no, don Santos. Ajá. No nos quedaría una semana más, sino que no sé si esa información la está viendo en el curso. Sí, la estaba viendo ahí en la plataforma, en lo que nos enviaron, donde dice ahí, ¿verdad? De que a la par donde dice curso 1, 2, entonces a la par está una opción donde dice 23 de agosto, finaliza el curso, ¿verdad? No sé si estoy equivocado. De hecho, el curso está abierto hasta ese tiempo, pero no es... en ese tiempo que usted debe enviar las actividades. Le explico por qué. Generalmente se da ese tiempo porque hay que solventar algunos trámites, hay que solventar algunas cosas en la plataforma, tal vez algo salió mal, usted no pudo solicitar lo que es su certificado, entonces se da ese tiempo extendido, pero el tiempo que usted debe cumplir en el en el curso, lo va a encontrar en el correo que se le compartió de inglés corporativo. Ahí vamos a encontrar que son, en este caso, 16 sesiones. 16 sesiones para el curso, ¿sí? En sí. Ok. Ahorita, pues nosotros iríamos por la sesión número 12. Significa que solamente nos quedan 4 sesiones más para terminar el curso. Luego, todo el trabajo que usted debe presentar lo tiene que haber finalizado antes de que finalice la última videoconferencia, que es el tiempo límite. Ya después, sí, sí. Además, el tiempo extra es para solventar otros detalles. Pero el curso finaliza... ¿Sí? Estaríamos terminando la videoconferencia, la última sería el martes. El día martes, exactamente. Ok. Perfecto. Ok, gracias. Muy bien. ¿Más consultas, chicos? Sí, yo tengo una, teacher. Fíjese que a mí es... Bueno, quería preguntarles a dónde les cayó para inscribirse. Se los mandaron en otro chat separado porque a mí no me ha caído. Si no me equivoco, don Jorge, les estuvieron enviando mensajes de forma separada. No sé si me confirman los demás. Si fueron mensajes privados los que les enviaron. Yes, teacher, así fue. Sí, teacher, al chat privado. Sí, muy bien. Si no le ha caído esa información, pues pregunte, porque realmente... Ya lo desinscribieron, quizás. ¿Hola? Ya lo desinscribieron, quizás. No creo. Lo que debe hacer es que muchas veces, como acuérdense que son una gran cantidad de estudiantes, pues siempre hay el error humano y nos podemos escapar con algún estudiante. Pero en este caso, pues consulte, don Jorge, sobre la inscripción para el próximo curso. Okay, perfecto. Y no podemos compartir ahorita ese enlace para que lo pueda llenar al chat de que ocupamos para todos. Fíjese que desconozco si lo pueden compartir. Me imagino que no habría ningún inconveniente. Es un enlace de Google Drive donde están todos los formatos. Entonces no habría ningún inconveniente. Yo porque no sabía si realmente eran como enlaces privados de cada uno de ustedes. Pero si es un enlace general, pues sí lo pueden compartir. Porque ahí sí desconozco. Como les repito, no sé realmente cómo funciona, cómo los inscribe. Compártalo, le debo el pan dulce por ese... sugerencia.
Muy bien. Entonces, si es un enlace general, pues se lo puede compartir ahí a don Jorge. Bien. ¿Más preguntas tienen? No. Vale, el silencio me hace pensar a mí de que no hay más preguntas. Bien, chicos, llegamos al final de la videoconferencia. Ha sido un gusto enorme haber estado con ustedes esta noche. Les deseo una feliz noche, que se cuiden, bendiciones para el día de mañana, los que van a trabajar, pues el mayor de los éxitos. Y nos estaríamos viendo a la misma hora, a las 9:00 el día de mañana. Y si ustedes pues desean consultar luego, pues, esta videoconferencia la pueden encontrar en el canal de YouTube de Inglés Corporativo. Cuídense mucho, bendiciones y adiós. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Good night. Good night, good night. Good night, guys. Good night.